MJ, yo... ¿Soy Spider-Man? Digo, es un poco obvio. Hola, ¿cómo están? Yo soy Maggie y esto es World Comics. Oigan, pues Spider-Man de Tom Holland regresa a la pantalla grande ya en unos días. Y como sabemos, Spider-Man es una de las franquicias de superhéroes más exitosas de la historia de Hollywood. Y esta es la séptima película de Spider-Man desde el año 2002. Pero tranquilos, si queremos estar al día con Spider-Man lejos de casa, realmente no necesitaremos ver, o bueno, al menos de que sea solo por placer, la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi o la duología del asombroso Hombre Araña de Mark Webb. Y ahora Holland, la actual encarnación de Spider-Man reiniciada como parte del universo cinematográfico de Marvel en un acuerdo sin precedentes entre Marvel Studios y Sony Pictures. Bueno, pues entonces, ¿qué películas deberíamos volver a ver antes de Spider-Man lejos de casa? Pues sí, así es, el enfoque que debemos de tener está en el universo cinematográfico de Marvel. Spider-Man de Tom Holland es más joven que en cualquier otra versión de la pantalla grande, lo que significa que creció en un mundo de superhéroes. Y él idealizó a Tony Stark, el superhéroe más famoso que se había destacado en un escenario mundial. Y fue el propio Stark quien rastreó a Spider-Man y lo llevó a la órbita de los Vengadores en Capitán América Civil War. Y Stark se convirtió en una figura paterna sustituta para Spidey. Y en Spider-Man Lejos de Casa se verá fuertemente afectado por la muerte de su mentor. Está en Vengadores Endgame. Entonces, es ese arco el que decide con qué películas realmente necesitaremos ver para estar más familiarizados con Lejos de Casa. Así que veamos pues cuáles son. Capitán América Civil War. Marvel nos presentó esta versión de Spider-Man en Capitán América Civil War, cuando Tony Stark se presentó sin avisar al joven Peter Parker para reclutarlo para el próximo festival de superhéroes en Alemania. Esta película es súper importante para establecer las ideas básicas que sustentan la encarnación de Spider-Man. Está en el universo cinematográfico de Marvel. Su juventud, su fanatismo y su relación con la tía May. Spider-Man de regreso a casa. Spider-Man Lejos de Casa obviamente es una secuela de Spider-Man de Regreso a Casa, así que sin duda esta es la película más importante de la lista. Inmediatamente después de Capitán América Civil War, Spider-Man de Regreso a Casa establece el mundo de Peter Parker, presentando a importantes amigos de la secuela como Ned, MJ y Flash Thompson, y además la relación de padre a hijo sustituto entre Spider-Man y Iron Man. Esta es una parte muy fundamental de la trama y configura todo lo que sigue. Y continuamos con Vengadores Infinity War. Es posible que a Peter le guste considerarse a sí mismo como el Hombre Araña del vecindario amistoso, pero en Vengadores Infinity War se convirtió en parte de la aventura más grande y más cósmica en la historia del universo cinematográfico de Marvel. Spider-Man se topó con una gran batalla entre los Vengadores y los invasores alienígenas que perseguían las gemas del infinito, y de pronto se encontraba enganchado al planeta Titán. Allí es donde se enfrentó a una amenaza mucho más mayor que cualquier otra versión de la pantalla grande. Así es, Spider-Man enfrentándose a Thanos. Y como es obvio, vamos a concluir con Vengadores Endgame. En cierto sentido, Spider-Man Lejos de Casa es esencialmente un epílogo de Vengadores Endgame, por lo que no es ninguna sorpresa ver esta película en la lista. En lo que respecta a Spider-Man, se despierta en Titán y el mundo se ha movido repentinamente en 5 años. Regresando a la Tierra, Peter se ve envuelto en una guerra abierta entre los héroes más poderosos de la Tierra y el ejército de Thanos. Una batalla que termina lamentablemente con la muerte de uno de los favoritos, Tony Stark. Y mientras Peter está al lado de Tony, este muere, mirando con tristeza, y luego él y tía May asisten al funeral junto a los otros Vengadores. Es entonces que Endgame indudablemente es una película definitoria para el Hombre Araña en el universo cinematográfico de Marvel. Y entre otras cosas, porque a raíz de esto, Peter Parker, un superhéroe muy adolescente que nunca había imaginado este tipo de caos, seguramente tendrá muchos traumas por resolver.
Así que, Workomitas, cuéntenos si ya vieron todas estas pelis. Si es así, estamos listos para ver Lejos de Casa. Pero si no lo es, Workomitas, tienen que verlas. En fin, recuerden que si les gustó el video, denle like, pues eso nos ayudará muchísimo. Por lo pronto, eso es todo de mi parte. Nos vemos pronto. Chao.